Éramos muchos hermanitos, todos descalzos, ¿no? Corriendo, tirando piedra. Se eran niguas, niguateros todos. En fin, mi mamá muy querida, muy guerrera. Mi papá severo borracho, borrachito hasta raro. El hermano mío salía de la escuela y me mostraba una cartilla y que con próceres y lápices, colores. Lo veía dibujar, ahí sí que fue cuando me entró la curiosidad de dibujar, ¿no? Yo intenté hacer la cuestión y me salía igualito. Recuerdo que esa fue la primera forma para yo ganarme la vida, ¿no? Porque yo hacía dibujos para los compañeros de escuela de mis hermanos, porque yo todavía no había estudiado. Y la primera exposición que hice, yo tenía 14 años de edad en Marco Fidel Suárez. De todas maneras, yo llegaba a la casa y mi papá me echaba, ¿no? Me daba unas pelas horribles, porque no era un trabajador. Seguro él quería que yo fuera albañil o blanqueador o cualquier cosa, ¿no? Vendedor, para llevar plata a la casa. En fin, de todas maneras yo salí, me salí y seguía trabajando, pintando, así no ganara dinero de ninguna clase, pero esa era la forma mía de poder estar tranquilo, ¿no? Cuando tenía 21 años más o menos, conseguí la visa, me fui para Estados Unidos. Allá trabajé en el Queens Village, Manhattan. Luego salí de Los Ángeles, California, pues San Francisco, Las Vegas. Me puse a recorrer por todo USA. Duré muy poquito porque yo siempre fui solo. Nunca tuve amistades de ninguna clase, ni amigos, ni amigas, ni nada. Yo tenía mucho prejuicio religioso en esa época. Luego llegué acá a Medellín y muy desubicado, ¿no? Llegué a un lugar por allá en Sea con Carabobo, me encontré con una señora que era la que me vendía la leche, la avena Quaker cuando entrenaba pesas. Así que me dio por entrenar pesas. Entrenaba gimnasia olímpica, todas esas cosas. Entonces me hice muy amigo de ella, pues. La cuestión fue que yo me retiré de la casa y me puse a vivir ahí, ¿no? Yo dormía en un zarzo y ahí trabajaba, en ese bar, cantina. Una vida muy sana, muy bonita, porque ahí fue donde realicé yo el trabajo más original, más puro mío, más depurado. Thank you.